Tepoztla, cómo eran las costumbres antes, los relatos que pasaron antes aquí en Tepoztla. Va a hablar de que antes salía un burro aquí en el arroyito que le decimos por aquí en Benjamín. Antes los muchachos ya ves que salían a jugar ya grande y salió ese burro ahí y le montaban y a veces le montaban tres y pues los otros faltaban, ¿no? Y le decían al burro, hazte más grande, y se hacía más grande y le montaban y faltaban los demás y hazte más grande y se hacía más grande, que le montaban a veces como 8 o 10 y se hacía más grande. Y se hacía más grande. Y así salía casi todos los días, a veces que en la tarde salían los muchachos a jugar. Y ya después se idearon los muchachos también de que dicen, vamos a prenderle lumbre al burro. Así que le pusieron, lo llenaron de, le amarraron totomoste, como aquí le decimos, al ese de la mazorca. Y sí, se lo amarraron todos y le prendieron fuego. De ahí ya nunca salió. Se fue prendido del lumbre. Y ya nunca salió. Y de ahí cuentan también la historia que salía una gallina sin cabeza, con muchos pollitos. Y pues la querían agarrar y se iba más para allá adentro al monte. Y cuando querías ya estaba allá. Y también otra de que cuando estabas enamorado de alguien, ese era el diablo, la chaneca. La chaneca, más que nada, estabas enamorado de alguien. Dice, muy enamorado. Y a veces que iban al camino se le aparecía, igualita a la novia. Y dice, vente, vente, pero nunca le daba la cara. Y se lo llevaba y se lo llevaba. Al ratito ya estaba, pero allá en medio del monte que no podía salir, ya estaba gritando que lo fueran a sacar. Porque no podía, pues, salir. Y de ahí otra, la costumbre de aquí que los muchachos jugábamos. A mí me tocó también jugar la escondida. Eso, se escondían, se quedaba uno allá en el círculo y se escondían. Y ya ese lo iba a buscar. Y ya lo encontraba, el primero que encontraba, ese es el que se quedaba. Pero ya muchachos grandes con muchachos. Eso ahora ya no, ya se perdió esa costumbre de jugar la escondida. Y luego también hacían, se ponía alguien de burro y se agarraban de los pies así y él caminaba, se ponía de burro y le montaban en la espalda y caminaba, ese era el burro con calabaza. Y otra costumbre aquí que se hacía un trapiche. ¿Qué es un trapiche? Un trapiche es un palo que está como al lado así. Y se le ponía un palo en medio, le sacábamos punta y ahí lo poníamos, así. Y acaba uno montado y acaba el otro. Y le dábamos de vuelta, se metía uno a darle de vuelta. Y rechinaba porque le poníamos petróleo, trapo con petróleo aquí. Y le poníamos el palo y ahí lo mecíamos, daba vuelta. Vueltas y vueltas y vueltas y hasta que se caía. Ese era el trapiche, le llamábamos. Ahorita ya no lo hacen. Eso lo he querido hacer, pero ya los chamacos creo que ya no, ni se van a querer subir. Pero lo voy a hacer para grabarlo como es. Porque eso era lo bonito de antes, de esas costumbres y relatos. Y hay mucho más que puedo decir de también de, bueno, no me toca, creo, el relato también esa y costumbre del Santiago, ¿no? Ese le toca a otro. Y de la otra, de las argollas también que ponían las argollas y un listón y le ponían aquí, ibas a caballo y ponían madrinas. Y ya la madrina llevaba jabón, ropa, lo que fuera, pues. Era el premio. Y una banda. Y ese era el premio que le daban. Pero ahorita ya vemos uno que ni sabemos de eso, de esa costumbre. ¿Y eso en qué fecha se acostumbraba a hacer? Casi por también, creo que era antes del Santiago.
de en julio, por ahí en esos tiempos se hacía. No me tocó montarlo, pero yo lo vi pues en ese entonces. Eso era bonito antes también, pero pues ahorita ya no se hace, pero pues yo creo que para lo debemos de hacer para que ya quede escrito ahí de cómo se hacía antes todo esto, ¿no? Yo me sigo, ¿no? ¿Por qué crees que se han perdido esas costumbres? Mira, la verdad aquí se ha perdido porque pues ya nosotros los grandes no les inculcamos a los jóvenes que se debe de hacer todo esto, ¿no? A veces los grandes tenemos culpa porque pues yo me acuerdo que antes uno con los padres se llevaba bien. Te decía las costumbres, qué le había pasado. También una vez me contó mi jefe que mucho salía el diablo. Y una vez dice, como él a veces era vaquero y venía de acá del arroyo, y topa a un amigo, dice, montado en un caballo, hasta rechinaba la montura. Y pues era el amigo, porque dice que nunca lo vio pasar. Nomás lo veía que sí venía un caballo trotando, pero no. Y eso, ahorita, pues ya los grandes como nosotros ya no convivimos con los jóvenes. Y antes sí, uno convivía con los padres y te decía las costumbres, lo que le pasaba a ellos mismos. Pero ahorita ya no tenemos esa convivencia con los hijos. Y eso nos falta mucho. Tener esa convivencia con los hijos. Porque ya se ha perdido todas esas costumbres de antes. Y era más respetuoso. Respetábamos a los grandes. Y ahora no, cuando decía, vamos a decir, un señor ya grande que te decía, veme a hacer este mandado. Ibas a hacer el mandado del papá. Dejabas ese mandado y te ibas a hacerlo. ¿Por qué? Porque te decía tu padre, cuando alguien grande te manda un mandado, deja el mío y pues verlo hacer. Y eso es lo que hacía uno. Y ahora manda un chavo, no, yo no voy. Que si me paga, sí, pero, y no, antes no. Otra costumbre también, yo me acuerdo que mi papá tenía una sobrina y se casó. Y antes llevaba uno la costumbre, su machete, su hacha, llevaba todo. Y para saludarlo se necesitaba quitar todo y hincado. Saludaba a uno. Buenos días, padrino. Y ahora ya no. Y ese señor, yo me acuerdo que era Ángel Colón, pues, ese amigo. Su sobrina de mi papá se casó con él y él siempre le saludaba. Ahora ya ni lo saluda, ni a los suegros, ni a nadie. Y ese amigo se quitaba todo y se hincaba para saludarlo y de mano. Ahora ya no son pocos los chavos que te saludan así. Esa costumbre ya se perdió. Todo eso se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no les inculcamos a los hijos. A modo le digamos a veces. Ya no. Da pena, ¿eh? Sí, y pues yo creo que debemos de educarlo más que nada, de decirle, pero pues ya no entienden a veces. Ya ves que los hijos ahora son libres ya cumpliendo los 18 años. Ya ellos saben lo que hacen, ¿no? Y eso es lo bonito de antes. También la costumbre de antes, cuando alguien se iba de novio, se iban ya grandes, se casaban, me acuerdo que pues ya de 25 años, y ya iban a arreglar y se casaban. Ah, iban a arreglar primero y se casaban, pero ya después decían, no, dice, tenemos que ir para que lo perdone. Y ya iban a, ya quedaban esa fecha, iba y ya el grande. Digo que le tocó a mi papá también perdonar a este amigo. Y ahí le dice, mira, tu tío, se presentan a toda la familia. Esto los debe de respetar, así, así. Y hasta hay una canción que, bueno, un amigo la canta, que dice que cuando van al perdón, hasta los abuelos ahí están y comen en cazuela. Porque hacen comida. Eso del perdón también ya se olvidó aquí de las novias de antes. Y luego a veces que como decía el dicho, antes se acostumbraba bien que si no salía señorita, te entregaban. O te ponían una cazuela en la puerta de la casa.
todos esos, así era la costumbre. O no te tiraban. A veces venían a arreglar aquí al palacio y si regresaban y no tiraban, quería decir que... ¿No tiraban qué? Cohetes. No les tiraban cohetes, pues. Y pues si querían casarse, se casaban, y si no, no. Y veo ahora que ya tienen hijos grandes y se casan. Y antes no te podías casar. Decían no, porque no salió. No salió señorita. No salió señorita. Y cuando sale señorita, tiraban cuenta. Y pues ahora, salga o no salga, tiran cuenta como quieran. Y te casas por las dos leyes. Y antes no. Te entregaban a los padres. Y me tocó un caso también una vez de una muchacha que vinieron, pues se hizo ley, ya creo. Y antes la costumbre dice, no te entregaban. Y ahí te ibas a estar hasta que ya se casaban, entonces le entregaban. Otra costumbre de antes de los novios, si quería alguien una novia, bueno, esos eran los ricachones, te pedían. Te iban a pedir, a veces no era tu novia, pero te pedían. Y ya de ahí, ya quedabas, ya la dieron un mes, dos meses, pero ya la estabas manteniendo. Ya corría de tu cuenta. Ya cuando, en la boda, ya entonces sí se la llevaba. Y eso era bonito también antes, de la costumbre de los novios con las novias, ¿no? Pues, y hay mucho más, nomás que pues a veces uno no se acuerda de todo, pero eso de los novios era bien. Estaba bien bonito, pero ahora ya se perdió la costumbre de eso de los novios, que a varios les tocó, que están por aquí presentes. Ellos más que nada lo vivieron, yo casi ya no lo viví. Ya me tocó la era moderna. Pues ya vamos a terminar. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, que todos los compañeros que pues van a decir sus relatos o costumbres de Tapesla, esto es lo bonito, porque antes no se había hecho. Pues ahora no sé quién inculcó esto, que debemos grabar los usos y costumbres o las tradiciones de Tapesla. ¿Por qué? Porque hay muchos señores grandes que saben los usos y costumbres, pero pues habemos jóvenes que poco queremos conocer la historia de Santiago Tapesla. Y ahorita que se está haciendo esto, pues yo aplaudo por las cosas buenas que hacen y me da gusto que estén haciendo esto, que quede grabado, para que vean los demás países o pueblos de México cuáles son las costumbres y relatos de Santiago Tapesla. Y de la raza afro. Y de la raza afro, que ya estamos, que ya nos reconocieron en el estado más que nada. Y eso me da gusto porque yo participé también en eso de los afro. Y pues que hay muchos compañeros que anduvieron más antes que yo, pero aquí se dio el primer reconocimiento en Santiago Tapesla, ¿no? Fue en el año 2012 que fue presidente el señor Lupe Vargas Cruz, que se le dio el reconocimiento y aquí se firmó por parte del gobernador y ya quedó plasmado de que el segundo, tercer domingo de octubre se haga la fiesta de los pueblos afro. Y eso es la fiesta ahorita de la fiesta del Rosario, y me da gusto que lo estén haciendo ahora en octubre, que viene a compactar eso de los pueblos afro. Y eso es todo. Gracias por lo que están haciendo. Muchísimas gracias a usted.